Que van a ser usadas, vamos a hacer una salsa a partir de los hígados, como si fuese una base de paté, que va a ser cocida a fuego bajo, se espera a 180 grados sin hierba, en vino tinto.
sencillamente vamos a tomar por la articulación, por las paletas, vamos a hacer un solo corte. Aquí tengo. Lo mismo por el otro lado. Busco mi articulación, no tengo que hacer nada de fuerza, sencillamente llevo mi cuchillo por donde me indica la unión que tengo. La otra pieza, de la misma manera, lo vamos a hacer con sus piernas. Aquí se va a hacer un corte para poder hacer un poquito de fuerza, para poder dividir la parte que se pone una vertebra. Tengo las dos piernitas. Voy a retirar con un solo golpe sus pies, sus patitas. Golpe seco para que no se estille en ningún momento. Vamos a bajarle su huesito y vamos a rasparle sencillamente para que nos quede mucho mejor la presentación. Si lo aplicásemos a la técnica clásica francesa, estaríamos diciendo que esto es un manchoné, pero estamos aplicando los ingresos. Lo que nuestro a nuestro pie. Esta es nuestra pieza. Vamos a proceder a desgastar el. La forma más sencilla, vamos a raspar todo el costillar. Thank you.
tengo una carne, que es con la que voy a hacer en este momento el arroz. Entonces, vamos a trabajar la bolsita de vacío. Solamente vamos a utilizar mostaza y sal para nuestro gusto. Para las patas, en las que vamos a dar una cocción aproximadamente de unas 2 horas, a temperatura de 70-80 grados, como si estuviésemos cocinándolo en un horno. Vamos a utilizar en este momento para la cocción de calor húmedo en el horno, en la función de vapor. Y le vamos a adicionar solamente un chorrito de aceite. Para el pollo vamos a disponer una bolsa de papel minifel, también lo pueden hacer si se hace una bolsa de vacío. Vamos a disponer nuestra carne. Y vamos a utilizar rellenos que ya están cocidos, que no necesitan una cocción bastante prolongada. ¿Qué tenemos? Primero, es la sal. Vamos a utilizar 2 tipos de queso. Trabajamos con queso mozzarella y vamos a trabajar con un poquito de queso corto. Tenemos tomates secos. Los tomates deshidratados también fueron manejados a unos 60-70 grados durante unas 6-7 horas. Y vamos a adicionarle almendras troceadas, ¿verdad? No. Va a dar de gusto con un poquitito de albahaca. Tomamos una pieza y terminamos con los procesos de la masa. Se freja muy bien, si es un humor, lo vamos a llevar a horno aproximadamente con unos 8 minutos. Quiero que tome temperatura el queso en el momento en el que viene a empezar a repetirse, pues obviamente va a estar cocido porque mi pieza es realmente pequeña. Adicional, vamos a hacer la salsa. La salsa es solamente lo que les decía, vamos a llevar los hígados, un vino tinto y al final lo utilizamos con un poquito de crema de leche. Vamos a acompañar nuestro plato. Tengo aquí ullocos retorneados en forma de champiñón y tengo habitas baby. Estos ullocos los vamos a glasear, vamos a utilizar la técnica clásica de glaseado, azúcar, margarina, solamente un brillante. Cuando yo los consumo todavía se sientan crujientes, pero que no le sientes el sabor extraño pequeño, que es bastante baboso y terroso. De la misma manera las aguas, solamente margarina, una salteada, solamente que sea brillante y pensado. Y tenemos un complemento adicional, van a ser unas pequeñas rochetitas, tenemos piña y tenemos dos brillantes, que solamente van a ser una parte adicional del plato. Tengo un puré listo también, de papa, la hice con papa mambera, y la otra más clarita, la hice con papa ratón, la que tiene las venas moradas. Sencillamente llego a hago una cocción a la mesa y termino mi producto. Lo moldeo de
forma de pirámide. Mientras se hacen los procesos de cocción en el horno, mi compañero va a trabajar con el guacamole.
consiste en una base de chocolate al 30% a temperado. Tiene un blondie con chocolate blanco y base de almendras. Tiene una encima encuentran un culis de chuma y tiene de decoración un papel de mora y una punta de chocolate combinado blanco y negro. En la mitad al lado está emplatado con un culis de mora, rodeado de las flores y se corre la misma miniatura. Para acompañar el vigor,
voy a subir una salsa de chile y una salsa de chile. Y para hacer un contraste de color, voy a hacer un aceite. Para hacer el aceite, la mujer que no tiene el poder de la temperatura, no debe ser muy alta. Y esto hace que se quede el sabor amargo, con el sabor de chocolate y por un poco de tiempo de las cosas funcionales. Y para hacer aquí a mí, pues hay muchísimas cosas que hacer. Y todo esto es que se puede ir a hacer una cosa de la temporada.